Nahilek Balán significa la casa de, pues, de nosotros, la casa de todos, porque finalmente Na es el nombre de la casa, de una casa. Es Na en maya. Entonces yo digo Unahil, o sea, me estoy refiriendo a una casa, o la casa de alguien, o la casa de todos, y pues es para todos. Bueno, pues el temazcal surge la idea desde en la zona arqueológica. Nosotros, pues, en un principio, cuando nosotros íbamos en la zona arqueológica, vimos dónde están las huellas, cómo está, y investigamos de qué era, y nos dijeron que es un temazcal. Recuperamos lo que estaba, pues, desde hace muchos años por nuestros antepasados, nuestros hermanos mayas, nuestros ancestros, que ellos lo tenían allá, y lo tuvimos que traer acá. Otra de las cosas, al entrar acá, lo consideramos es como entrar en el inframundo, o sea, entrar en el vientre de su madre de uno, volver a nacer, porque al salir de acá, todo lo que tenemos malo, todo lo que tenemos en el cuerpo, esas malas vibras y todo eso, ya, lo desechamos, ¿verdad? Acá las cosas que se está practicando son algo que es benéfico para nosotros, para nuestra salud, para nuestro cuerpo, para que todos nosotros aquí, los que vivimos en el mundo, los que vivimos aquí en Ekbalán, los mayas, que usamos todo esto, somos sanos, somos gentes que conocemos de todo lo que hacen nuestros abuelos, nuestros antepasados. Por eso, de eso depende el temazcal. Leuhok balikinte lakina ukapa le yunchako shibichak sokosane chak. Esta ofrenda que lo hacemos ahorita simbólicamente, entonces donde todos los campesinos siempre lo presenta una ofrenda en sus milpas, donde lo pedimos a los dios chaques que nos regalan esta lluvia para que riegan todos las plantas, todos los seres vivientes, tanto como las plantas productivas, como a los árboles que consuman sus frutos por los animales, pájaros, venados, jabalí. De todo esto, para esto lo hacen esta ofrenda, donde lo ofrecemos a los dios chak. Dios papá, Satón te la bendición, vejla, y te le ofrenda cosica. Payalchitan tictulaca, tu cantu quilum, y te tu cantu quilicana, catati tona bendiciona, y te le compañero soba, tu strike tech, upen nip olale, y te le santo, casic titon, tile dia, vejla, beitulac le dia soto male casic titone santo. Gracias, sí. Y te gracias que compañeros presente tal y como ahorita se que te echa bendiciones tú no la cabe que bendecirte titone ma yucho titón mishba yucho titón upelo tu mentone otzilón señor cachai titón upe otzilele cachai titón a bendición que momento ¿verdad? Señor te cosque ofrenda titecha tak payal chi cantantic acaba, que perdonarte con, y te tezcano, tacuajilume. Todos, amén. Muy bien, chicos, bienvenidos acá en la zona arqueológica de Ekbalán. A kilómetro y medio se encuentra lo que es el cenote Xcanche, donde la cual es una cooperativa ecoturística.
Muy bien, Cenotes Canché, que ofrece servicios de actividades de aventura, por ejemplo, lo que es rapel, tirolesa, ciclismo y observación de aves. Lo que es Cenotes Canché, muy bien dicho, significa serpiente de árbol o culebra de árbol. Entonces les invitamos a que nos vengan a visitar y conocer de lo que es la naturaleza. Cenotes Canché viene siendo lo que es un atractivo natural, el complemento de la zona arqueológica de Kvalam. Nos dedicamos al ecoturismo y entre las actividades que hacemos, hacemos pesca deportiva, el paseo a la isla Cerritos y al cenote Cabulá. Contamos con permisos para hacer los servicios. Las lanchas cuentan con chalecos, radios. Estamos en la NON 09 como guías federales. Sobre todo mucha tranquilidad, que mucha gente nos los manifiesta cuando viene, nos dice hay mucha paz en el lugar. Atractivos turísticos tenemos lo que son nuestras playas, la amabilidad de nuestra gente, la comida que es muy típica en la zona. Contamos con algunos platillos muy especiales de marisco aquí en la zona. Tenemos lo que es en el celular, tenemos el 986-105-9737, que está a mi nombre, y tenemos también el correo electrónico peterfigueroacoral@gmail.com.
Henry, soy guía aquí en Los Lagartos, pero en vivo en la Reserva Bioferrería Lagartos, donde hacemos tours en la cooperativa que se llama Petentucha, con el avistamiento del flamenco rosa. El tour consiste, es un paseo en lancha, que tarda aproximadamente de 1 hora y media a 2 horas. Es un tour que visita los manglares, se ve mucha variedad de aves. Para los amantes de las aves, hay más de 300 aves para visitar. La gente que quiere ver birdwatching, es el mejor lugar para ver aves. Les invito a que vengan a conocer los lagartos. En especial van a ver el flamenco rosa americano. Luego de ver flamenco rosa, llegamos a las salineras, que es una montaña de sal, una fábrica donde uno puede flotar como el mar muerto, que es 10 veces más salada que el mar, ese lugar. La gente viene para que se experimente la sensación como flota. Seguidamente puede nadar, sale una después en la orilla y se saca un barro, que se llama el baño maya. Es un barro que deja suave y lisa la piel. Es un exfoliante natural. Deja la piel suave y lisa como pompa de bebé. ¿Y qué más? Pues los lagartos es una experiencia única y les invito a conocer aquí los lagartos. Es un paraíso. La playa, que es hermosa. Hay un rompeolas que la deja estar tranquila. No hay muchas olas para los niños. Y en los meses de julio y agosto es un paraíso para visitar con la familia.